Hola, mi nombre es Sara Galeano, juego en Alfa y estoy acá en este momento jugando la Pony Baby Baloncesto. Esto lo estoy esperando mucho tiempo de mi vida, pues desde que conozco básquetbol. Mi entrenadora Geraldine Torres de Alfa, ella creó un club Alfa y se fue del colegio. Y me llamó y yo jugué y hasta que ella cambió el lugar de entreno y yo decidí cambiarme porque no quería ya más Alfa. Me fui a Envigado y a Envigado empezó la pandemia y no paré de jugar, me dio como una depresión de básquetbol, no quería jugar. No hice nada en la pandemia y Geraldine un día me llamó y me dijo: Sara, te necesito, necesito, alguien se me lesionó. Entonces yo ahí mismo fui a jugar con ella y desde eso estoy acá jugando. Es una niña íntegra, preocupada por hacer deporte, preocupada por la formación, por ser una niña íntegra en todo el sentido de la palabra. Nos sentimos felices y además muy agradecidos con el apoyo que da el Festival de Festivales a los niños basquetbolistas en toda Antioquia y Colombia. Soy Tomás Galeano, he participado 3 veces ya en el Pony Basket. He estado la primera vez con mi colegio y las segundas 2 veces con la alcaldía de Envigado. Para mí me siento bendecido estar en una familia de tantos deportistas como mi hermana, mi mamá, mi papá y pues yo, porque me han colaborado mucho durante esta historia y durante los partidos. Me han dado demasiadas enseñanzas que es lo único que les puedo agradecer. Me emociona mucho que siento que lo estoy haciendo bien, que estoy haciendo mi pasión y que la gente me mira y está feliz de verme jugar. Yo les digo que no desperdicien su juventud porque es muy poquita la animación que tú tienes para jugar algún deporte, en especial básquetbol, que tienes tantas oportunidades. Es para todos, no se ve feo si juegas como un hombre o no, es muy bacano y la experiencia sobre todo es lo mejor. Cada paso que vas viviendo en el básquetbol es una experiencia increíble. Volver emociona.